¿Cómo estás, Antonio, Cecilia y Andrea de Informadísimas? Buen día, ¿cómo les va a las dos? Un gusto saludarla a ustedes y toda la audiencia. Sí, Gracias. Está muy buena la picada. Sí. Te falta algo importante que no lo podés poner porque está en televisión, que es el vino. Claro. Bueno, gracias Totalmente. por atendernos. No, A ver, queríamos por favor. conocer específicamente cómo está hoy la realidad del sector con, bueno, este aislamiento y con algunas medidas que se están tratando de tomar, pero que al parecer no son suficientes. Mira, el sector está manejándose, primero que tenemos nuestras oficinas cerradas como la ha decretado el gobierno, fundamental, somos respetuosos de todo eso, y el sector en cuanto a las medidas que tomó el gobierno, la obligación de alquiler sigue vigente, eso que quede claro, porque por ahí hay muchas confusiones. Lo único que está favoreciendo que muchos en este periodo de marzo a septiembre, si les tocaba el incremento de alquiler por el cambio de año o del mes que lo pactaste, es seguir pagando el mismo valor de alquiler hasta septiembre. Y esa diferencia la pagás después de octubre en tres cuotas, o cuatro o cinco, que es lo que vos puedas pactar con el locador, en lo cual todos están en conocimiento de lo que pasa. Esta es una realidad. El problema es que si no pagás la totalidad del alquiler, se te va a acumular todo el alquiler y ahí sí vas a tener que pagar costos después de octubre, siempre y cuando el propietario te lo acepte en estas condiciones, pero el alquiler lo tiene que pagar. Hasta ahora no hay ningún cambio en ese sentido. ¿Qué va a pasar? No tener deuda acumulada. Claro, sí, se va juntando deuda. ¿Qué pasa con aquellos locales que tienen sus puertas cerradas y que a lo mejor, bueno, el primer mes lo pueden afrontar, pero si la situación sigue así, no sé, se habla, ustedes hacen de intermediarios con el propietario, con el inquilino? ¿Cómo se está manejando esta situación, Antonio? Mira, todos los profesionales martilleros lo estamos manejando de nuestras propiedades, de nuestras casas, perdón, a través de teléfono con los propietarios y el locatario, y para todo hasta ahora, gracias a Dios, hay muy buena voluntad y predisposición, y todos están de acuerdo en la situación que se está pasando y se está viviendo. Así que realmente hay muy buena voluntad de las partes, hemos logrado objetivos importantes y sabemos que va a haber dificultades para muchos monotributistas, fundamental, que es con la recaudación diaria. Bueno, los propietarios han entendido totalmente, te diría que muy poco, mínimo y escaso el que no ha querido entender, pero se tiene que adaptar a las circunstancias, no se puede hacer otra cosa. Es lo mismo. Hola. Sí, sí, lo escuchamos, Antonio, lo escuchamos. Ah, perdón. Es lo mismo que si se termina el contrato de alquiler, automáticamente, dada la circunstancia que está de esta pandemia, se te prorroga automáticamente pagando el mismo alquiler hasta septiembre. Después tenés que pactar un nuevo alquiler, que seguro, lo podés ir pactando con tiempo, pero te permite la tranquilidad de poderlo hacer así. Bien, Antonio, le iba a preguntar si es un sector que está acostumbrado, si los términos entre, bueno, precisamente locatario y locador y una inmobiliaria de por medio, se pautan estos términos, si el canal luego sigue siendo electrónico, el pago, la recepción, porque muchas veces, y hoy sobre todo, se está solicitando esto con los números de CBU. ¿Esto se ha implementado? ¿Se va a tener que implementar a la fuerza? No, hay muchos que están implementados con eso, otros no, porque es la diaria, como decimos comúnmente y vulgarmente, y lamentablemente se les paga directamente, pero la mayoría tiene canales de los que son usables, así que no hay tantos inconvenientes. El problema se suscitaba entre que el locador sepa que si el locatario no puede cumplir es por fuerza mayor y no porque no quiera, porque si hasta ahora cumplió, no por algo ajeno a no poder cumplir, que lo va a dejar de hacer, salvo por falta de trabajo, que es lo que en este momento está pasando. Por ahí, el monotributista tiene su trabajo como el comerciante, un plomero, un gasista, pero lamentablemente no puede salir de su casa hoy, adaptándola a las medidas que se han tomado, que me parecen muy justas, porque a nosotros también nos pasa lo mismo, los martilleros también tenemos nuestras obligaciones, y bueno, tenemos que esperar después del 13 si se levanta esta cuarentena o sigue, y se tratará todos los temas después de ese momento, una vez que tengamos la libertad de acción para decidir. Normalmente, Antonio, si nos cuidamos teniendo salud, vamos a decidir todo. Claro, la importancia, pensaba en estos días, de tener una inmobiliaria como intermediario, porque es quien en definitiva en estos momentos, hace de mediador justamente entre ambas partes
para decir, bueno, acomodemos esto, espera un poquito. Ustedes, el papel de, que están cumpliendo ustedes desde sus casas con llamadas telefónicas, con videollamadas, realmente es muy importante en este momento para mediar entre ambas situaciones. Totalmente, estamos haciendo todo lo que manifestaste en este momento. Realmente lo estamos haciendo, todos los colegas ya estamos haciéndolo desde hace bastante tiempo, digamos días, desde que nos encerramos, porque veíamos venir todo esto, lo que podía llegar a pasar, y va concientizando. Pese al decreto que hay, tratamos de buscar la mejor forma entre las partes, que de hecho lo estamos haciendo. No hay un solo colega que no hable con propietarios y locatarios, y la predisposición de todo es muy buena. Mirá, te cuento un caso que le pasó a un colega que no quiere que lo nombre, pero lo voy a hacer, que Enrique Alegón, le pasó estos días. Generó un alquiler y lamentablemente que se tenía que mudar a partir del 1 de abril, no lo puede hacer porque está en cuarentena y está cumpliendo con la cuarentena, no porque tenga nada, sino igual que todos nosotros. Y bueno, y tenía el problema que donde estaba tenía que dejar, lamentablemente se queda, tiene que pagar ese alquiler. Habló con mi colega, el colega habló con el locador y le dijo, no, cuando se mude que me entre a pagar el alquiler, mientras tanto no le cobro. Bueno, esa predisposición la tienen prácticamente todos los propietarios, digamos, ¿no? Para que se entienda bien. Esta es la verdad y es lo que buscamos, la buena predisposición y el diálogo que tenemos siempre, permanente. Seguro, que prime el sentido común, sobre todo, bueno, en esta situación que es adversa para todos. Sí, y todos estamos gestionando, todos nosotros hemos gestionado, y también aprovecho para decirlo, a través del Centro Martillero con nuestros socios, hemos hecho el aporte a las damas del hospital y estamos terminando el resto que falta, porque hay socios que no lo pueden hacer, dado que no tienen sistema bancario, y tenemos que esperar que se levante esta pandemia. Qué bueno, qué bueno. Estamos haciendo, como lo está haciendo mucha gente en Tandil, muchas empresas y muchos particulares. Y sin duda. Un poco se lo hacemos a través de teléfonos. Y lamentablemente, bueno, tenemos buenos resultados, tenemos que colaborar entre todos, de la única manera de salir, como lo ha dicho el intendente, al cual lo felicito porque es brillante su tarea, su atención, la de los profesionales médicos, bomberos, policías, voluntarios. Hagamos caso todos los que podemos, hagamos caso. Sabemos que hay cosas que por ahí no se pueden, pero todos los que podemos, hagamos caso. Es la única manera de frenar esta pandemia que hoy por hoy muchos reniegan que estamos en el confín del mundo. Bueno, hoy somos agradecidos a Dios que estamos en el confín del mundo porque no llegó al tope máximo acá y esperemos que no entre tampoco. Esa es la gran cosa. Antonio, te agradecemos mucho y en tu nombre, bueno, a toda la gente que está agremiada, agrupada allí en las diferentes inmobiliarias, tratando, como decía hoy, de mediar en esta situación difícil, además por la colaboración que le han hecho a las damas del hospital. Gracias. Te mandamos un saludo. Nosotros estamos en contacto permanente también con el municipio, a través de Matías Martínez, que es nuestro vocero, y estamos en contacto permanente, Fabre, Aleguar, Molina, quien te habla, todos los colegas, Romeo, Aipun, todos que integramos la comisión directiva, que somos muchos, pero te lo nombro, no me acuerdo tanto, hoy ya el estrés que tengo me pone así. Pero gracias, Antonio. Y colaboramos permanente. Gracias a usted. Buen fin de semana, muy amable. Y a escuchar un tanguito porque le gustan mucho los tangos. Bueno, Antonio, le gustan mucho los tangos. Así es, Antonio Gomiso del Centro de Martilleros, bueno, contándonos un poco cómo está atravesando la situación también este sector.